noches junto a la orilla del viejo río. Tus manos y tus cabellos imaginé. Mi sueño tomó tu forma mientras pensaba. ¿Quién sabe por dónde, quién sabe cuándo te encontraré? El agua moja tus cabellos, el río copia tu figura. Mi mano siente en tu cintura dulce frescura de Amanda y vi. El agua moja tus cabellos, el río copia tu figura. Mi voz apenas te murmura, voy a quererte mantener. A la orilla del viejo río, los dos estaremos juntos, yo sé que sí. Tu voz repica en mi oído como llovizna. Yo sé que te quiero y que mi vida comienza en ti. El agua moja tus cabellos, el río copia tu figura. Mi mano siente en tu cintura dulce frescura de Amanda y vi. El agua moja tus cabellos, el río copia tu figura. Mi voz apenas te murmura, voy a quererte mantener. Noche de bodas que le he dado. Sí, y yo la sota de basto. ¿Qué me dice? Usted es un esclavo de la escoba y el cepillo. ¡Ah! Ahí está. ¿Qué pasa? La Cenicienta. Me manda San Poniato para que la convierta en princesa. Soy el modisto de las estrellas. La voy a transformar. La voy a vestir. La voy a vestir. Mini falda. ¿Cómo le queda? Mi calor. Courage, balón, opar, trajes de fiestas, cóctel, tapados, pieles, joyas, un mundo maravilloso. No, es mucho. Es poco. No. Y usted se calla, ¿eh? Usted ya no es usted. Usted es la mujer de Tito Crespo. Pero Nicanor, yo... Es la mujer de Tito Crespo. Oh. ¡Hola! No, señor, ya no es el déspota triturador de corazones. No, el sátiro enloquecido. Ahora es el marido ejemplar, el galán de los hogares. Bien, bien. ¿El afiche lo quiere a dos colores? El afiche tiene que ir a cuatro colores, 7000, en los subterráneos. Chao. No se olvide de la doble página, ¿eh? No, señor, no. Y con muchos besos, porque el público quiere besos. El porvenir de la industria depende de los besos. ¡Hola! ¡Ah, sí, me olvidaba! De los afiches apasionados hagan 10000, a dos colores, en los tranvías. ¿Ma cómo que no hay tranvía? Si no hay, me los hacen. Pero yo quiero tranvía. Dice que no hay tranvía. Señor San Pablo. ¿Ma qué es esto? Señorita Rosario, suba enseguida. Ma mire esa mejilla. Rebaje en el color de esa mejilla. Yo no quiero nada de maquillaje chocante. Yo quiero presentar al público una mujer de su casa y ustedes me pintan una mujer de película de Antonioni. Esto no va. Vía, vía, se escapa. Marian. Qué nervi. Señor San Poniato, ¿sí? El presupuesto de la televisión. A ver, un robo. ¿Y esa es la propaganda de la radio? Otro robo. Aprobado los dos. Bien, señor. ¡Hola! ¡Sí! ¡Ah, sí! Diga, diga. El corazón del astro encerrado en las pestañas de su dulce esposa. Y no está mal, ¿eh?
Tradúzcalo al árabe y busque un espacio en la hora sirio-libanesca. Chao. ¿Señor Sampoñato? Sí. Ah, ¿consiguió la tienda de artículos para bebés? Sí, hice una licitación. Y la casa de mamá cigüeña está en precio. Bueno, bueno, cierre el trato y que mañana mismo manden el pedido. Va. Bien, bien. Señor Sampoñato, la señorita sí. Rosalía. ¿Y qué pasa? ¿Qué espera? Vamos. Sí, ¿qué señor, pasa? ¡No sí. cobran acá! ¡Vamos! Por aquí, señorita. Señor Sampoñato, la señorita Rosalía. Muchas gracias. ¿Y? ¿No vino a cantar? Cante, vamos. El galán de los hogares, ¿quién es? El galán más amoroso, el galán que todos quieren, Tito Crespo, el galán de los hogares. El galán de los hogares. Una pinturita. Hagan 1000 discos y repártalo a todos los clubes, ¿eh? ¿Cómo va, no, va, señor? Va, aire, aire. ¡Señor Sampoñato! ¡Ay! ¡Mire! ¡Qué primicia! ¡La sacaron del mercado! ¿El mercado? ¡Uy, qué belleza con el mercado! Elenita. Buenos días, señor. Tú no eres Elena. Afortunadamente soy Nitanor. ¿Y afortunadamente por qué? Porque es una muchacha encantadora que va a sufrir mucho. ¿Sufrir? Es muy feliz aquí. Desde hace una semana, sí, señor. Una semana maravillosa para todos nosotros. Pero cuando el sueño haya llegado a su fin, ¿qué será de la pobrecita que vino a esta casa solo con lo puesto? Ah, ¿y yo? Esto era la cueva de dos hombres solos. Y ella lo ha convertido en un hogar. Sí, claro. Porque a usted y a mí nos gusta el hogar. Pero no se concibe un hogar sin una mujer. Reconózcalo. Claro que lo reconozco. Por eso muy pronto va a entrar a esta casa Patricia. Si le parece que ya entra poco. Está en el plan. No puedo casarme con ella mientras esté contratado por el novio. El día que termine el contrato, rompe con Sampoñato y nos casamos. Sí, claro que sí, permiso. Hola, Antena. Buenos días. Buenas. ¿De dónde vienes? Son apenas las 9. Al mercado hay que ir temprano. ¿Fue al mercado? ¿Y para qué? Para hacer las compras. Para hacer el ridículo. ¿El ridículo? ¿Y si algún fotógrafo la sorprende discutiendo por un kilo de tomates? Yo nunca discuto. Pero yo sí. 2 veces. Ya sé quién es. Pase. Antes era el mucamo quien atendía la puerta. Ya estaba dispuesto. Siempre llega tarde, Nicanor. Permiso. Desde hace una semana te levantas muy temprano. Sí, y será que no tengo sueño. ¡Qué casualidad! Yo tampoco. Ah, la felicito por lo hacendosa. ¿Con que se dedica a los menesteres domésticos? Sí, como cualquier mujer. Que va al mercado. La vi entrar con la bolsa de hule. Le queda muy bien. En cambio, a usted le queda grande. Yo no uso bolsa de hule. Chicas, ya no, chicas, no discutan. Ya sabes que nunca discuto, querido. Pero si me buscan... Te dijo querido. Son formas de hablar. Todos creen que estamos casados. Hay que cuidar las apariencias. Cuídenlas en público, no en casa. Y a propósito, me gustaría saber qué hacen cuando están solos. Hablamos, jugamos, comemos. ¡Ah, sí! Y cuando llegan a los postres, ¿qué sucede? El postre lo comemos separado por un biombo. Cuando tú y esa están en casa, me paso el día mirando al cielo raso tratando de escuchar los ruidos. Anoche, a la hora de acostarse, tiraron 4 zapatos. Ya. ¡No 2! 4. ¡Claro! ¡En la habitación de Nicanor! ¡Pero sonaron aquí! ¡Aquí! ¡Tesoro, te aconsejo que revises bien los planos de la casa! Y yo te aconsejo que no juegues con mi paciencia porque voy a armar el gran escándalo. Por favor, el escándalo no. Solo faltan 3 semanas y todo se habrá terminado. Pero yo tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que te enamores de ella. Enamorarme. Señor Sampoñato. ¿Cómo me va, Nicanor? Oh, querida, supuse que estabas aquí. Ella siempre está aquí. Sí, menos cuando me voy. Querida, ¿me pasa algo? Parece que se fue. Patricia y yo hemos discutido. Elena, Elenita. ¿Discutido por qué? Porque fui al mercado. Patricia dice que pongo en ridículo a mi marido. Buena propaganda, me estoy yendo de compras. Que todas las mujeres van de compras. Oiga, ¿usted está loco? Estaré loco, pero se lee.
Tito Crespo, sexto H. Fue un error. Ay, me lo voy a decir. Yo tengo 6 de esos errores. ¡Oh, por fin llegó! Por aquí, por aquí. ¿Un cochecito? Sí, un cochecito. Sampoñato, ¿qué significa todo esto? Significa que algún día ustedes tendrán un hijo. Mientras llega ese momento, yo hago circular la fotografía simbólica. El galán de los hogares es su adorable mujercita, inclinados ante el cochecito vacío, esperando que se llene. Esto es absurdo. La felicito, señor. La felicito, señora. Gracias. También una esposa así cualquiera se equivoca, ¿no? Tante grazie. Italiano, ¿no? Simpaticone. Via. Sampoñato, esto es el colmo. Estamos tirándole nuestra intimidad a los perros. A los perros no, a los admiradores, que son los que pagan. Que pagan la entrada para verme en una película, pero mi vida es mía. Nuestra. Nuestra, de los dos. De los tres. De los cuatro. De los cuatro. Y me halaga que entren al cine para verme, pero me humilla que entren a mi dormitorio. Bien, buenos días. ¿Italiano también? No, polaco. Ah, polaco. Qué grande, ¿eh? ¡Simpaticone! Saquen este cochecito. ¡Saquen este cochecito! ¡Me va a dar algo! Ayúdeme a persuadirlo, señora. Querido, yo siento lo mismo que tú. Pero trata de aguantar, aunque solo sea por 2 o 3 semanas. Está bien. El cochecito puede quedarse. ¡Bravo! Pero vacío. Vacío por ahora, pero más tarde, cuando tengan un hijo. ¡Qué publicidad! Sampoñato, le sugiero, le pido, le suplico, le ordeno que no hablemos más de eso. Se comprende. De eso tienen que hablar usted y su mujer, sí. Sí, pero no hablaremos. Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos molesta tocar ciertos temas. Se comprende. Pero dos esposos se ponen a conversar. Y palabra va, palabra viene, sin darse cuenta, conversan de más. Pero aquí el que está conversando de más soy yo. Vamos, tengo algo muy importante que decirle. Vamos, simpaticone. Lo espero en casa. ¿Para qué? Para mostrarle la renovación de su contrato. No pienso renovarlo. Cuando vea las nuevas condiciones se va a entusiasmar. No lo creo. Baje y cambiará de opinión. Se lo dice Sampoñato. Tito, ¿se le pasó el enojo? Está bien. Me entrego. Perdóneme, pero ya falta menos que antes. Y soy tan feliz. No se trata solamente de usted. Hay otras complicaciones. Sí, ya sé. La que se pasa mirando el cielo raso. Ella y yo estamos ligados por una promesa. Una promesa de casamiento con Sampoñato de padrino. Elena. Perdóneme. Ella, naturalmente, está enamorada de usted. Eso dice. ¿Y usted? ¿La quiere? Sí. Los que quieren de verdad contestan a esta pregunta con un grito. Y usted apenas y suspiró. Sí. ¿Suspiré? ¿El teléfono? ¿No va a atender? Sí. Hola. Tito. ¿Y qué pasa, galán de los hogares? ¿Por qué no baja? Mire, Sampoñato, no sé si voy a firmar. Baje. Nunca pierda un contrato por una mujer. Sí. No. Está bien. Bajaré. Tito. ¿Qué? Ella tenía razón. Hace 3 noches que tiró 4 veces el mismo zapato. ¿Y hoy qué piensa hacer? ¿Hoy? Lo tiraré 5 veces. Muy gracioso.